ocasión, permítame dirigirle una felicitación hoy en el Día del Obrero de la Construcción. Esta fue una iniciativa que nació de un Congreso Obrero de Latinoamérica y el Caribe, donde reunidos los sindicatos se plantearon escoger la fecha 25 de octubre como el Día del Trabajador de la Construcción. En el caso panameño, entró en el convenio colectivo la primera vez simplemente como un reconocimiento. Luego logramos 4 horas para conmemorar el día. Hoy, y ya hace algunas convenciones atrás, se logró que el día fuera libre, pago, para conmemorar el Día del Trabajador y la Trabajadora de la Construcción. Por ello, quiero felicitarles a todos los hombres y mujeres que laboran en una industria que es pujante, que hace crecer al país y que todo lo que alcanza a ver nuestras vistas en edificios, puentes, ampliación del canal, hidroeléctrica, etcétera, es gracias a las manos laboriosas del hombre y la mujer que laboran en la construcción, para los cuales les pido a ustedes mismos darse un fuerte aplauso, compañeras y compañeros. También quiero darle la bienvenida a los familiares de los trabajadores de la construcción que están aquí, sus esposas, su esposo, sus hijos. Bienvenidos a conmemorar un día que hace honor al trabajador honesto, decente, honrado y humilde que labora día a día en esta, la industria de la construcción. El sindicato nos ha organizado para luchar por nuestras reivindicaciones, reivindicaciones que una y otra vez hemos ido mejorando. Hoy tenemos salarios que hemos logrado a través de la organización. La organización nos une, la organización elabora nuestra propuesta, la organización nos lleva a la lucha y mantiene los resultados que hoy tenemos. Hoy, un ayudante general gana 3.82 la hora en una obra privada. Si está en una obra pública, ganaría 3.86. Y si está en una mega obra, gana más de 4 dólares. 4.24, si mal no recuerdo. El albañil, reforzador y carpintero, el que está en obra privada gana 5.15, el que está en obra pública gana 5.20 y el que está en mega obra gana más. ¿Qué significa eso? Significa que cuando comparamos los salarios que teníamos en el año 90, que era 1.25 la hora el ayudante y 1.70 la hora el calificado, hemos logrado avanzar, pero nada de esto nos lo han regalado. Todo ha sido con la lucha, la organización que tenemos los obreros. Pero la pelea del salario empieza en el trabajo, pero los salarios nuestros no se quedan en el trabajo. Los salarios nuestros impactan directamente nuestra vida, la de nuestra esposa, la de nuestros hijos. Por eso, cada vez que mejoramos nuestras condiciones salariales, mejora la condición de vida de nuestra familia directamente. Y eso es gracias a la conciencia que tiene el obrero en la lucha que desempeña. El último aumento de salario, y por los próximos 4 años, nos costó 27 días de largo sufrimiento, 27 días de huelga, 27 días sin ingreso, marchas, asambleas en todo el país, firme en la convicción de un salario digno en una industria multimillonaria en la que se distribuyeron en los 4 años anteriores 12.000 millones de dólares que se generó en riqueza, de los cuales solo 1.500 vinieron a salario. A salario de obrero, ingeniero, capataces, maestro de obra. Los empresarios quedaron con 10.500 millones de dólares. ¿Y qué cosa? ¿Cuánto hay que luchar y sufrir para conseguir aumento? Pero cada vez que nos suben el precio de los alimentos, el precio de los medicamentos,
el precio de la comida, el precio de la electricidad. Nadie que lo hace sufre como sufre el obrero cuando exige el salario. Porque todos los días suben los precios en este país como una forma abusiva de explotar a nuestro pueblo. No solo al obrero, sino al pueblo en términos generales. Gracias a quienes nos han gobernado en los últimos 28 años. Y hoy lo siguen haciendo. El obrero también luchó por mejorar su condición de trabajo en materia de salud y seguridad. Materia de salud y seguridad que hoy, en las obras de construcción, es infinitamente mejor a lo que existía hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás, el 12 de febrero del año 2008, asesinaron a uno de los dirigentes de Suntra en el área de Colón. ¿Qué se exigía? El reglamento de salud y seguridad y que bajara el alto costo de la vida. Así asesinaron a Alironi Smith. 3 días de confrontación en la calle para que aprobaran el reglamento de salud y seguridad. Gracias a esa lucha del obrero, hoy hay en las obras profesionales que forman universidades públicas y privadas en materia de salud y seguridad. Ingeniero en salud y seguridad, licenciado en salud y seguridad, técnico en salud y seguridad. ¿Para qué? Para que ayuden a proteger la vida del obrero, la integridad física y la salud del trabajador. Si esos oficios existen hoy en nuestro país, es gracias a la lucha del obrero de la construcción organizado en el Suntra. Miren la maravilla que hace el Suntra en su lucha, cómo impacta lo que logra hacer. Hace 6 años atrás, las empresas no daban uniforme a los trabajadores de la construcción. Hoy dan uniforme. Esa lucha por uniforme que siguieron los trabajadores de la construcción han logrado abrir empresas para vender uniforme a las empresas constructoras que le entregan a los trabajadores de la construcción. Nuestra lucha es una lucha que no solo beneficia al obrero, beneficia a parte de la sociedad panameña. Cuando Endara, que es difunto, eliminó el 13° mes de agosto en el año 90, los obreros de la construcción salieron a la calle a luchar para recuperar la segunda partida del 13° mes. ¿La cobramos o no la cobramos el 15 de agosto de este año? Sí la cobramos. Gracias a la lucha del obrero de la construcción en la calle y los trabajadores bananeros de Boca del Toro que se declararon en huelga. Pero nos pagan el 13° mes a los obreros de la construcción y a los bananeros de Boca del Toro. No, se lo pagan a todos los trabajadores del sector público y a todos los trabajadores del sector privado. ¿Gracias a quién? Gracias a la lucha del obrero de la construcción organizado en Suntra. Somos trabajadores que una y otra vez no solo hemos defendido nuestro derecho, hemos defendido el derecho del pueblo panameño. Nos opusimos al aumento del 7% de Martinelli, 242 trabajadores directo a la joya sin juicio. Salimos a la calle a hacer una huelga en solidaridad con el pueblo de Colón cuando lo masacraban porque querían vender las tierras de Colón. ¿Quién lo hizo? El obrero y la obrera de la construcción. ¿Y por qué lo hizo? Por solidaridad y por amor a nuestro pueblo. Cuando Martín aumentó las cuotas del Seguro Social de 180 a 240, cuando bajó las pensiones, cuando sacó al papá y a la mamá del obrero de recibir las prestaciones médicas, cuando eso ocurrió, el Suntra, junto a los educadores y a sectores de la salud, tuvieron 32 días de huelga para enfrentar esa reforma perversa contra los trabajadores de este país. Y esa lucha concitó a desmejorar lo que ya se había aprobado, que perjudicaba aún más. Cada lucha que hemos hecho, la hemos hecho pensando en nosotros como obreros, pero también pensando en el resto de los ciudadanos de nuestro país.
Hoy el país vive en una situación cada vez peor. Está peor la salud pública que se le da al pueblo panameño. No hay medicamentos, los hospitales están enfermos, entra usted enfermo por una cosa, muere por una bacteria. La educación pública todos los días está la gente en la calle porque la escuela no sirve, porque no están los docentes, en fin. Agua potable no hay para todo el pueblo panameño, a pesar que tenemos muchos ríos, muchas quebradas, no hay agua potable para todo nuestro pueblo. Pagan salario bajo y suben el incremento de los alimentos. Es decir, por donde veamos los problemas, el mayor perjudicado es el pueblo panameño. Y a eso también le hemos hecho frente. Y ahora le estamos volviendo a hacer frente. Hemos levantado una propuesta nuevamente que se llama Frente Amplio por la Democracia. Los corruptos de siempre, los que nos gobiernan y hacen leyes contra nosotros, cada 5 años salimos y votamos por ellos. Los votamos a presidente, los votamos a diputado, los votamos a alcalde y representante. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado del pueblo panameño? Tiene mejor salud, tiene mejor educación, tiene mejor alimentación, tiene más agua potable, paga menos impuestos. Esa es nuestra realidad. Esa no es nuestra realidad. Y por eso ahora volvemos a tener una posibilidad de alternativa para el 2019, para el 5 de mayo. El 28 de octubre estamos a 3 días para que se celebre la primaria presidencial del FARC. Hay 4 candidatos. La doctora en física, Galia Pérez, profesora en la Universidad Tecnológica. El joven politólogo Richard Morales, profesor en la Universidad de Panamá. El profesor Mario Torraza, profesor de secundaria, y yo aparezco en la casilla 5. Esta decisión la tomamos justamente después de habernos reunido para debatir qué íbamos a hacer y qué íbamos a proponer. Y se propuso, después de una amplia consulta de más de 13.000 personas, 6.000 en papel y otra en reuniones muy parecidas a esta, que yo asumiera esa responsabilidad. Ahora, a 3 días de elegir el candidato a presidente del FARC, vamos a tener la oportunidad, los trabajadores y familiares que están afiliados al FARC, en votar y elegir. Obviamente estamos pidiendo su apoyo. Pero el 5 de mayo, los que están en FA o no, salen a votar. Un gremio tan grande como el SUNTRA, ¿cómo explica no tener 5 o 10 diputados dentro de la Asamblea Nacional? ¿Cómo se explica eso? ¿Alguien puede explicarme por qué razón no podemos tener allá los que propongan bajar los impuestos sobre la renta? Los que propongan la ley de jubilación justa para el obrero, los que propongan mejorar la vida, la salud, la educación, la vivienda del pueblo panameño. Preferimos votar por quienes hoy nos están robando, por lo mismo que aumentan la edad de jubilación, por lo mismo que aumentan las cuotas, por lo mismo que se roban la plata en el CENI, se roban la plata en los escándalos de corrupción. Y tenemos la posibilidad de cambiar la ruta de la historia. Han surgido de las bases de los obreros de la construcción candidatos a representantes de corregimiento, candidatos a alcalde y diputados, y también tenemos un precandidato a presidente. Nosotros somos una fuerza organizada, y la tesis que estamos levantando es que debemos organizar los votos. No podemos seguir regalando nuestro voto, aceptar que lo compren por 10 o 20 dólares, por un saco de cemento, una hoja de zinc, por una varilla de acero. Nosotros los seres humanos tenemos algo que se llama dignidad, y la dignidad nuestra no puede ser comprada, y menos para robarle como le roban al pueblo panameño los sueños. Por eso es hora de hacer un alto, es hora de reflexionar. Es hora de pensar y analizar
el país que tenemos y cómo queremos cambiarlo. Pero fundamentalmente, ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos como país? El alto índice de delincuencia se debe a que hay 240 mil jóvenes que no trabajan y no estudian, que hay 194 mil jóvenes que nunca han pisado una escuela, ni primaria y menos secundaria. Hay más de 10 mil jóvenes que abandonan la escuela primaria y secundaria todos los años. ¿Y esos son los hijos de quién? Esos son los hijos del pueblo, porque no hay oportunidades para el pueblo. Cada 5 años nos promete, vamos a mejorarle la salud al pueblo. ¿Está mejorada la salud del pueblo? Vamos a mejorar la educación del pueblo. ¿Está mejorada la educación pública del pueblo? Vamos a darle agua potable a todo el pueblo. ¿Por qué ninguna de esas promesas se cumple? ¿Por qué hemos electo 6 presidentes, 5 hombres, 1 mujer? 3 armonfistas, 2 PRD, 1 cambio democrático. ¿Y cuáles son los cambios para el pueblo panameño? ¿Cuáles son? Los que ganamos salario, pagamos más impuestos que los empresarios. Ahora metieron 300 mil pobres que vienen del extranjero. ¿Para qué? Para que vengan a desplazar a 300 mil panameños. ¿Para qué? Para bajar los salarios. ¿Quién se beneficia de eso? ¿Quién se beneficia? Los empresarios se benefician de eso. ¿Y quiénes aprueban esas leyes? Los políticos corruptos de todos los partidos, del PRD, del Cambio Democrático, del Arnulfismo, del Molirena o del Partido Popular. Esa es nuestra realidad y tenemos que ver cómo la cambiamos. Tenemos que analizar qué nos está pasando, por qué razón el país crece económicamente y el pueblo en su inmensa mayoría no tiene las cosas que necesita. Los últimos 10 años, crecimiento económico, 10%, 12%, 14%, 9%, 5%. ¿Y dónde está el desarrollo de nuestro pueblo? ¿Y dónde están las escuelas? ¿Y dónde están los hospitales, las carreteras, la vivienda, los trabajos, los salarios dignos? ¿Dónde están? Y a pesar de eso, nuestro pueblo sale todos los días 1.7 millones de almas, hombres y mujeres, a trabajar para empujar el país hacia adelante. Pero quienes nos gobiernan no revierten los impuestos y las ganancias para resolver el problema de la mayoría del pueblo. Por eso es importante, un día como hoy, el día del obrero, del que más lucha, del que más sale a la calle, del que más enfrenta los problemas, reflexionar. Si tenemos el coraje y somos valientes para defendernos, el 5 de mayo no tenemos que salir a las calles. El 5 de mayo nadie nos va a dar un perdigonazo. El 5 de mayo nadie nos va a meter preso. El 5 de mayo tenemos la posibilidad de meter un simple voto en una urna. Pero debemos hacerlo con conciencia, como hemos hecho todos en este sindicato. Con conciencia, con unidad, con lucha para hacer cambiar la historia del país. Eso estamos proponiendo. Proponiendo un país que incluya a la mayoría. Proponiendo aumentos de salario general al sector público y privado. Proponiendo que el seguro siga siendo público sin aumentar la edad de jubilación ni las cuotas, que genere recursos y que genere empleo, proponiendo que la salud le llegue a nuestro pueblo, proponiendo que la tabla de impuestos cambie, que los que más ganan paguen más. ¿Quiénes más ganan? Los empresarios, entonces tienen que pagar más. Acabar los privilegios de la planilla 080, 172, la discrecional. Acabar con eso, pero fundamentalmente darle al pueblo la posibilidad de elegir y revocarle el mandato al que elige.
Eso es lo que hace el obrero cuando nombra un representante sindical y no sirve, él lo quita y pone a otro. Si pudiéramos revocarle el mandato a los diputados corruptos, ¿dónde estarían? ¿Dónde estarían esos diputados corruptos? En la cárcel, porque se amparan detrás del fuero electoral para que no les pase nada. Si pudiéramos revocarle el mandato al presidente por corrupto o porque no sirva, ¿dónde estaría? Entonces, es hora de cambiar la historia. No podemos seguir siendo estafados en el futuro de las presentes y futuras generaciones. Por eso es importante tomar conciencia, compañeros y compañeras. Y por eso nos dirigimos a ustedes hoy con mayor firmeza, mayor madurez, mayor capacidad, porque estamos seguros que lo que estamos proponiendo es tan bueno como lo que hemos propuesto para mejorar nuestro salario, nuestra seguridad, nuestra conciencia, nuestro trabajo. Y lo hemos hecho pensando en quién, pensando en los más humildes, en los que trabajan, en los que sudan la gota gorda para ganar su salario. Así que a eso lo estamos invitando, a pensar en el país que queremos, a entender la realidad que vivimos, pero también para transformar la realidad que vivimos, compañeros y compañeras. Esta es una tarea de todos los obreros de la construcción, hombres y mujeres, pero también de sus esposas, hijos mayores de edad, del amigo, el vecino, el compadre, porque todos estamos viviendo los mismos problemas. 28 años y todo va para atrás. Nada avanza en lo sustancial del pueblo, en lo sustancial, en el desarrollo del pueblo, en la educación pública, en la salud pública, en la vivienda, en el agua potable. Nada avanza, todo viene en retroceso. Así que ese es el reto que tenemos. Quiero despedirme de ustedes, invitándolas a seguir celebrando este día. Los compañeros en Colón, de donde vengo, en Chorrera, en Boca del Toro, Chiriquí, Darién y provincias centrales, también están junto a su familia conmemorando un día como hoy, el valeroso día del obrero y la obrera de la construcción. Compañeros y compañeras, muchas gracias y a celebrar el Día de los Trabajadores de la Construcción. ¡Sin luchas!